Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad. Y es que en tremendos apuros se metió la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol, que han convertido a este bello deporte en un negocio muy lucrativo. Y es que en la mañanera le pusieron la exhibida de su vida a estas dos organizaciones que son corruptas y que se han beneficiado a costa de la afición mexicana. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio, y es que se debe de acabar el encubrimiento de los intereses facciosos dentro del fútbol mexicano, porque lo único que hacen los que se sienten dueños de este deporte en nuestro país es perjudicar a las y los mexicanos. Lo que nadie esperaba es que en la Cámara de Diputados ya se le quiere meter en cintura al fútbol, y aquí es donde se están acabando estos negocios oscuros que siempre han existido alrededor del fútbol. Pero ¿qué es lo que está sucediendo y qué dijo la FIFA? Porque no es la primera vez que se encuentra en un enfrentamiento con la cuarta transformación, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, después de lo ocurrido en el estado de Querétaro, en el partido entre Atlas y los Gallos Blancos, ha quedado claro cómo la Federación Mexicana de Fútbol y también la FIFA lo único que buscan son los billetes y no se preocupan realmente por el bienestar de la afición mexicana. Es por ello que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que habría un informe detallado sobre los hechos que se suscitaron en el estado de Querétaro y se presentarán la próxima semana. Además, el presidente Andrés Manuel hizo una crítica a los acuerdos cupulares que se han realizado en la Federación Mexicana de Fútbol, y es que protegen intereses facciosos que no benefician a este deporte. El presidente Andrés Manuel criticó los acuerdos cupulares de la Federación Mexicana que derivaron en la aplicación de mini sanciones contra el Club de los Gallos Blancos del Querétaro, a pesar de la gravedad de los hechos violentos registrados el 5 de marzo en el Estadio de la Corregidora. El mandatario consideró que los dueños de los equipos deberían consultar a los aficionados sobre las sanciones y evitar que los castigos sean producto de las decisiones de unos cuantos que se dedican a cuidar intereses que no buscan el bienestar de este deporte. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad que ya era necesario que se les pusiera un alto, se les apretara realmente la cintura, se les pusiera en cintura a estos organismos que se sienten fregoncísimos, que se sienten supranacionales, porque hoy está en juego la integridad de los mexicanos. Veamos el video. Pues eso está manejado por los dueños de los equipos. Yo siento que deberían de actuar con más responsabilidad todos. Hay dueños de equipos que sí están preocupados por lo que pasó en Querétaro, que ya ha sucedido en otras partes, pero en Querétaro fue más difundido. Entonces, pues ojalá y esto se atienda bien, se consulte a los ciudadanos, a los aficionados, a los comentaristas del deporte, del fútbol, y que después de esa consulta, que se escuche pues a los protagonistas, los que tienen que ver con el fútbol, a todos, desde luego a los que asisten a los estadios, a la gente que va con sus familias, y que a partir de ahí resuelvan. Pero para evitar que vuelva a suceder algo así. Que no sea una cuestión cupular, pues. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel, que es completamente cierto, y es que el fondo de lo vivido en la capital
queretana se relaciona con el manejo turbio que incluye el apoyo y promoción de las barras, estos grupos que supuestamente alientan a los equipos que se convierten en instrumentos de violencia contra los seguidores de equipos contrarios. La preeminencia feroz del sentido de lucro de las empresas dueñas de los equipos como las televisoras y de firmas dedicadas a las apuestas como Grupo Caliente y de la irresponsabilidad de las autoridades estatales y municipales, en este caso de Querétaro. Y así se repite a lo largo de la República Mexicana. Lo que nadie esperaba es que también ya los diputados ya tomaron cartas en el asunto y quieren meter en cintura al fútbol mexicano por lo injustificado autogobierno que existe dentro de estas organizaciones como la Federación Mexicana de Fútbol. El 8 de marzo se sometió a votación ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa para organizar una mesa de diálogo con Mike Arriola, presidente de la Liga MX, y John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, luego de los incidentes de violencia en el Estadio Corregidora. Aquí hay que se pone como ejemplo a Jorge Álvarez Maínez, quien solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión instalar una mesa de trabajo con las autoridades del fútbol mexicano luego de los eventos que se vivieron en Querétaro. Esto ya fue confirmado y lo dio a conocer Ignacio Mier. Y es que los coordinadores legislativos de los partidos Morena y Partido Verde, Ignacio Mier Velasco y Carlos Alberto Puente Salas, solicitarán a la Junta llamar a los titulares de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX y presidentes de los equipos de fútbol para que comparezcan y expliquen lo ocurrido en el Estadio Corregidora. Y es que, como lo comentamos, se buscará poder platicar con estos representantes para obviamente también apachurrarles y ya meterlos en cintura a estos grupos para que dejen de hacer negocios a costa de la afición mexicana. Lo que también muy pocos esperábamos es que ya se involucró a la FIFA, que ha mantenido silencio, solamente dio a conocer que condenaba los hechos que sucedieron en Querétaro, pero hasta ahí se quedó. Y hoy lo que sucedió en la mañanera nos dejó con los ojos cuadrados, porque ya está subiendo de tono estas denuncias en contra de la FIFA y de la Federación Mexicana de Fútbol. Y es que hay muchos negocios oscuros alrededor del fútbol aquí en nuestro país, y obviamente se tiene que poner en cintura para que se beneficie a la afición mexicana. Escuchemos qué fue lo que se denunció el día de hoy, en la mañanera, y qué dijo el presidente Andrés Manuel. Un arsenal. Claro, preguntarle si sería posible tener la opinión del secretario de Gobernación, del secretario de Hacienda, de la secretaria del Trabajo y de todas las áreas de su gobierno, el gobierno federal, respecto de cuál es la responsabilidad de la Femexfood en todo este tema, porque bueno, es la Femexfood la que está sancionando, pero todos sabemos que esta organización pues solo es una sucursal de la FIFA, y en ese sentido las medidas que aplica pues vienen dictadas desde fuera, son extraterritoriales, y se está omitiendo en toda esta investigación cuáles son las responsabilidades directas de la Femexfood, así como de la FIFA, y pues esto no podrían atenderlo los gobiernos estatales, tendría que ser un tema de la Federación. Y ya que se pudiera tener esta opinión, pues que se investigue lo que está pasando en el fútbol mexicano, sobre todo porque se ha tratado más como un negocio que como un deporte, y en ese sentido pues hay muchos temas que revisar, presidente. Está, por ejemplo, el tema de la seguridad, que sí es muy importante y que ya vimos lo que sucedió en este Estadio Corregidora, y en ese sentido pues si no hubiera pasado esta desgracia, estas omisiones seguirían ocurriendo, ¿no? Entonces, por acción, omisión y negligencia, tendríamos que saber cuál es la responsabilidad de la Femexfood, no solo en el tema de seguridad, sino también en otros asuntos que rayan en la delincuencia. Por ejemplo, se sabe que los clubes deportivos de fútbol son utilizados por la delincuencia organizada y por los delincuentes de cuello blanco para lavar dinero, así como para otras situaciones anómalas. En el tema de la
laboral, por ejemplo, los futbolistas pues no tienen reconocidos sus derechos, hay una doble nómina, eso también se conoce, donde se les paga por debajo de la mesa y otra parte del sueldo sí se les paga normal y se entera al SAT, pero para evadir impuestos pues lo hacen de esta manera. Hay una venta de jugadores sin que se les pida su opinión y en algunos casos quienes se rebelan o quienes estaban tratando de hacer este sindicato pues son vetados de estos equipos y al final pues se les acaba su carrera futbolística. Además están otros temas ligados con esta delincuencia, por ejemplo las barras que son muy violentas pues están sumamente en contubernio con los equipos de fútbol. Todos sabemos que a ellos se les entrega un porcentaje de los boletos, que ellos los utilizan para estar con estas situaciones de violencia, y también está el tema, por ejemplo, de la reventa de boletos. A mí, por ejemplo, me gusta el equipo Pumas y voy al estadio de CU y hay una reventa de boletos ahí a la cara de todos, o sea, es algo que sucede sin que nadie le ponga orden. Entonces, hay muchos temas que se mueven en todo este asunto y pues no es la primera vez que ocurre una desgracia de esta naturaleza. Hay muchos ejemplos de cómo la gente pues no tiene seguridad y sobre todo la venta de alcohol en los estadios. En Europa, por ejemplo, esto está prohibido, no se puede vender alcohol en los partidos de fútbol porque esto genera pues mucha efervescencia. De por sí es un deporte muy pasional y si a eso se le agrega que hay venta de alcohol indiscriminada en estos estadios y que aunque hay normas de que al medio tiempo ya no se puede vender en el segundo tiempo alcohol, pues esto no se cumple prácticamente en ningún estadio. Entonces la gente pues está muy propensa a que estas pasiones pues se conviertan después en violencia. Sería bueno que a partir de lo que pasó ya en el estadio este Corregidora, pues se reviste cómo está actuando la Femex Food en México y si sus normas que aplica de forma extraterritorial son suficientes para garantizar la vida de quienes asisten, porque estos son eventos públicos, eventos masivos, van familias, van niños, en fin, van personas de la tercera edad que son vulnerables y que pues quedan al... Pues ahí está, familia, la denuncia que se le hizo al presidente, y ahora sí escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Mañana, pero como teníamos esto importantísimo del bosque... ¿Cuál crees que es la mejor saga de libros que se ha escrito? ¿El Antiguo Testamento? ¿El Nuevo Testamento? Quedamos en presentar la propuesta integral que, debo decir, vamos a enriquecerla con lo que estás planteando para el día jueves, dentro de 8 días. Quedamos en eso, para el día 17. Sí, entonces vamos a hacer un planteamiento. Y quizá de sanciones, presidente, porque aquí hubo negligencia de la Femex Food, hubo negligencia de la FIFA por no estar atenta a lo que sucede en el caso mexicano y pues ellos no están siendo señalados en este momento, de ellos son los que están sancionando al Club Gallos Blancos, ¿no? En ese sentido, pues quién sabe. Pues ahí está, familia, esta fue la denuncia que realizó Nancy Flores, estuvo un poco extensa, pero obviamente ella dijo lo que se tenía que decir, en este caso hizo la denuncia importante, y es que al final la FIFA, pues como les decía, ha mantenido silencio. Un negocio, el fútbol es un negocio más en el mundial que perjudica a las naciones. No crean que es un negocio lucrativo para México, que va a ser sede, o fue para Brasil, o fue para Qatar, sino que deja grandes deudas ser anfitrión de este deporte. Y es que la FIFA, pues busca, obviamente, pues sacarle raja política a estos eventos y busca no pagar los impuestos. Hace ya unos meses estuvo involucrada la FIFA en un escándalo aquí en nuestro país, y es que se hablaba de que la FIFA estaba presionando al gobierno de México para que obviamente no pagar los impuestos aquí en nuestra nación, y es que estos chantajes se estaban generando pues dejar fuera del mundial a la selección mexicana por
el grito que todos hemos escuchado, que empieza con y termina con Pluto, y estaban presionando al gobierno de la Cuarta Transformación para que exente los impuestos por la Copa Mundial del 2026. La FIFA decía que México pues era un país al que se le podría exprimir aún más esta deducción de impuestos, de no pagar los impuestos, caso contrario a Canadá y a los Estados Unidos, que eran como más son más restrictivos en el tema de las finanzas. Y esto nos muestra la mezquindad también de la FIFA queriendo presionar. Sin embargo, López Obrador los mandó por un tubo y les dijo: tienen que pagar porque tienen que pagar, ya se acabaron las condonaciones y hoy todo mundo cumple sus obligaciones, les guste o no les guste. Escuchemos pues la respuesta, en este caso, de Carlos Albert, un comentarista muy escuchado en el tema de los deportes en nuestro país, para que escuchen lo que dice sobre esta presión que se vivía de la FIFA en contra de la 4T. Precisamente para platicar con ustedes un tema que a mí me parece fundamental. Se está hablando mucho de que la FIFA no quiere que le cobre impuestos el país por todo lo que va a suceder en torno precisamente a un evento tan importante como puede ser los Juegos Olímpicos. A mí me parece que de ninguna manera se puede pensar así. Le estamos haciendo el favor a este país, vamos a traerles una gran derrama económica y por lo tanto no vamos a pagar impuestos. Nanay, señores, es hora de poner las cosas en su real valor y en la realidad. Independientemente de que efectivamente un evento de esta magnitud les trae a los países organizadores una buena derrama, pero también es cierto que es un negocio. Desde el momento en que es un negocio, se tienen que pagar impuestos, sea quien sea el que lo esté realizando. Ya basta de que somos los dueños del deporte y somos los dueños del negocio y hacemos con ellos lo que queramos. No, señores. Este país está abierto para recibirlos, es un país muy deportista, es un país que tiene una gran afición, que tiene grandes instalaciones, que ha hecho grandes inversiones en comunicación y muchos aspectos para que los eventos deportivos tengan éxito, pero tienen que pagar impuestos. Y así, familia, simple, llano, tienen que cumplir con sus obligaciones y aquí, como les decía, pues tiene que responder la FIFA porque ya las presiones aquí en México son muy altas. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima. We'll be right back.